¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, me presento, mi nombre es Julio César, pero toda la bandita me conoce como Pachón. Te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, bandita, hoy estaremos hablando sobre el iPhone 4, el famoso, fantástico iPhone 4 que muchos en ese entonces, vamos a platicar, querían tenerlo, querían poseerlo. Y pues bueno, si quieres saber más sobre este iPhone 4, quédate en este video, vamos a pasar a la intro y comenzamos. Bueno, banda, estamos aquí en un video un poquito diferente, hablando sobre tecnología. Más que nada, hoy voy a tratar sobre un poquito de tecnología antigua. En esta ocasión vamos a hablar sobre el iPhone 4, quienes muchos en ese momento quisieron tenerlo. Algunos no podían por el precio probablemente, o porque también pues habían otros celulares. Pero pues la verdad, ¿quién nunca soñó con tener el iPhone cuando salió por primera vez? La verdad, yo era una de las personas que decía, quiero tener ese iPhone, y la verdad no lo tuve. Tuve otros celulares que pues eran un poquito gama baja, por así decirlo. Y bueno, recordemos que cuando salió el iPhone 4, pues se caracterizaba por ser de gama alta, presentado como la cuarta generación del iPhone el 24 de junio del 2010. Ya lleva bastantito tiempo. Y originalmente Apple lo ofrecía en colores blanco y negro. Como lo pueden ver, yo tengo el color blanco y lo tengo súper cuidadito. Y bueno, quiero mencionarles que este iPhone de aquí está, me lo regalaron. O sea, está intacto. Incluso venía, bueno, viene con su carcasa. Por aquí la, no me acuerdo dónde quedó su carcasa, pero por aquí estaba la carcasa. Ah, aquí está la carcasa, bueno, como se protector. Entonces el iPhone, este iPhone está súper cuidadísimo. Vamos a hablar ahorita en un momento más de las características y pues qué tal o se ve o se utiliza en este 2021. Y bueno, estamos hablando de un teléfono que en ese entonces pues era gama alta. Hoy en día pues obviamente que ya han pasado su tiempo, ya hay nuevos iPhone. El iPhone 12 me parece que está ahorita. Pues bueno, sí es una gran diferencia que notar. Y pues en este video vamos a hacer como un pequeño test o review, cómo funciona, cómo está también las actualizaciones, si ya no sacaron más actualizaciones, si sacaron más actualizaciones. Vamos a verlo enseguida. Bueno, vamos a platicar sobre las características del celular, un celular pequeño a comparación de otros. Estoy ocupando el mío para poner el audio, entonces no puedo compararlo, pero sí puedo poner mis manos, o sea, un teléfono pequeño, pero que en ese momento pues era, o sea, tenían una pantalla de este tipo, la verdad, era como que lo más top y era lo más genial que podías tener. Vamos a, ahí tengo un poquito de música, vamos a quitarlo. Y bueno, ahí está desbloqueado para que lo puedan ver, o sea, todas las funciones se mueve bien, o sea, bueno, obviamente que los celulares actuales se mueven mucho más rápido en lo que es el touch. Bueno, quiero mencionar que cuando sacaron este celular, los de Apple lo hicieron totalmente todo de vidrio. Incluso en la parte de atrás, o sea, se siente súper genial, como la parte de adelante, todo es de vidrio y yo lo veo demasiado bien. Pero sí, en ese momento, bueno, se decía que la descripción, o al menos en los detalles, que era, o al menos es súper resistente a rayaduras. Lo cual quiero mencionar que sí, o sea, este no tiene nada de rayaduras a pesar de el tiempo que ha pasado. O sea, está sumamente, obviamente que también por los cuidados que le han dado. Ahora bien, en cuanto a las funciones, tenemos lo que era, o sea, todo lo normal, lo de la cámara. Ahorita vamos a hacer como un pequeño videito referente a la cámara. Vamos a grabar también con su cámara y vamos a tomar fotografías también para ver cómo repercute en este 2021, si vale la pena, bueno, si lo tienes, si vale la pena, si te serviría para utilizarlo para otra cosa. Ahorita vamos a meternos a los detalles del celular, vamos a verlo aquí en general. Me voy a meter en lo que es información y vamos a checar, bueno, que este celular, al menos este que tengo yo, es de capacidad de 6 GB, que pues era, en ese entonces sí era mucha memoria. Ahorita obviamente que esto ya es insuficiente. Este celular se quedó en la versión que es 7.2. aquí se los muestro, espero que lo pueda enfocar la cámara, no sé si lo puede enfocar, ya que tiene unos blancos pues fuertes, entonces pero bueno, igual le bajo un poquito el brillo y puede ser que eso nos ayude para poder verlo. Te ayudó para bajarle un poquito el brillo para que ustedes puedan verlo un poquito, los detalles que tiene este iPhone. Ahora, en cuanto a la actualización del iOS, pues obviamente se quedó en el 7.2. la verdad que yo estuve probando, estuve bajando algunos algunos juegos y muy pocos juegos me he podido bajar, porque pues ya la mayoría me exige que tenga iOS 9, 8, 10, 12. Seguimos sobre las características de este iPhone 4, que lamentablemente en esta versión de 7.2 que se quedó, pues ya no tenemos, ya no podemos
podemos ocupar el WhatsApp, ni Instagram, ni muchas aplicaciones más. O sea, también YouTube ya no se puede utilizar porque cuando yo quise instalar... O sea, tengo aquí el YouTube... Bueno, ya no lo tengo instalado, ya lo borré. Pero cuando quise instalarlo, me pedía que necesitaba por lo menos iOS 10 para poder meterme a YouTube. Entonces, yo creo que eso es uno de los puntos malos. Hubiera sido muy genial que Apple pudiera dar una pequeña actualización. Aunque también se comprende que con la poca memoria que tenía este celular iba a ser un poquito difícil. Que probablemente, o más bien, el dispositivo se estaría alentando demasiado. Pero bueno, para otras funciones básicas como lo que es la cámara o video, funciona muy bien. Ahora bien, también para no fallar, estuve investigando un poquito sobre las especificaciones de este iPhone 4. Que pues entonces el almacenamiento era de 6, de 8 o 16 GB. Yo creo que era lo más potente, o tal vez 32. Bueno, aquí me está diciendo que 32. Que el tamaño también era de 115.5 milímetros por 56.6 milímetros. Y pues el peso era de 137 gramos, o sea, no era tan pesado. Un chip Apple A4. Y este dispositivo ya contaba también con un tamaño de memoria de 512 megabytes, lo cual en ese entonces era muy rápido. Hoy en día pues ya eso es insuficiente. Ya hay celulares que tienen ya arriba de 12 GB de memoria RAM, entonces eso ya es muchísimo. En la resolución de pantalla, pues podemos ver que la pantalla era de 960x640. Pero cabe resaltar que también esta era una pantalla de Retina, lo cual se veía demasiado bien. Al menos yo, como lo estoy viendo y se los puedo decir, me gusta muchísimo cómo se ve, cómo es el aspecto. Ahora, referente a su cámara, pues, o sea, en ese entonces, estamos hablando también de ese entonces, pues la cámara que era de 5 megapíxeles, la cámara trasera, pues podría decirse que era muy bueno, era muy genial en las fotografías. Hoy en día, pues ya hay celulares que tienen hasta 50 megapíxeles. Y pues en la cámara frontal, pues ahora sí que vemos una cámara no tan potente, que era de, aquí lo tengo, 1.2 megapíxeles. Y pues la verdad que hoy en día pues, no son suficientes, no son nada. Y bueno, ya que hablamos un poquito de las características, de las especificaciones de este iPhone 4, pues vamos a hacer un pequeño test también sobre la cámara y la fotografía. Pues bueno, ahorita regreso, me van a ver ahorita con la cámara de video. Voy a grabar con esto un poquito, como voy a cambiar esta cámara por el iPhone 4 para que ustedes vean cómo grababa en ese entonces con la calidad. Aún teniendo estas luces que tengo aquí que me alumbran, vamos a ver cómo graba, cómo se ve, y voy a dejar también el audio original. Bueno, ahorita ya estamos grabando ahorita con el iPhone 4, que la verdad tiene una cámara de 720p por 30 cuadros por segundo, lo cual yo considero que al menos hoy en día es suficiente para quienes quieren comenzar o estén comenzando en el mundo de YouTube. Les ayuda muy bien, a pesar de que podemos mencionar que siempre las cámaras del iPhone se han caracterizado por tener una buena calidad. Al menos estamos viendo el iPhone 4 y ustedes me están viendo en cuanto el movimiento. No tiene ningún efecto, solamente tengo las luces que estoy ocupando, una luz blanca y una luz amarilla que se mezclan. Y pues bueno, pueden ver los movimientos, pueden ver los gestos. Estoy usando el audio original y estoy más o menos como a un metro de distancia. Estoy hablando un poquito fuerte, por así decirlo. Creo que para un apuro, o sea, si tienes este iPhone 4 y para un apuro quieres grabar algo, si te va a funcionar, si te va a ir muy bien. Obviamente que en condiciones favorables, ya que en la noche pues la verdad sí será muy pésimo, al menos que quieras ocupar el flash, pero más sin embargo aún con el flash no te será suficiente para tener buenas capturas. Ahora bien, ahora que estamos viendo lo que estamos grabando aquí, al menos en el set, pues voy a grabar un poquito estando afuera, estando en el patio con luz natural para que ustedes vean, y también voy a estar tomando algunas fotografías. Es que ustedes cuentan con este dispositivo o si se los están vendiendo de una manera muy barata o económica, yo creo que también les ayudaría muchísimo. Y pues bueno, vamos a irnos al test, vamos a grabar afuera, ahorita vuelvo con ustedes. Y bueno, aquí estamos grabando un poquito, obviamente que en este momento no había como que una buena estabilidad en los celulares, lo estoy agarrando con las dos manos. Estoy adentro de mi casa y estamos grabando aquí pues mi plancha para que lo vean, ahorita vamos a ir afuera. Y bueno, estoy saliendo, me estoy grabando, estoy con chanclas, vamos a caminar un poquito, como ven, pues bueno, en la estabilización, pues yo creo que podría decirse que es pasable. En ese momento pues no lo teníamos, aquí me está tocando la luz natural, la luz del sol, estamos viendo los colores también, ahorita ya voy a grabar un poco más, vamos de este lado y vamos a grabar un poquito lo que es mi jardín, las plantas, podemos verlo, los colores. Y como les digo, para un apuro sí les va a ayudar, al menos que, o sea, para grabarlo sí les va a ayudar.
Y bueno, banda, ya estamos de regreso y una vez de haber hecho un poquito el test en cuanto a video y fotografía, quiero mencionar que es pasable, o sea, no es la calidad tan genial que podríamos estar esperando, pues obviamente que es un dispositivo que ya tiene muchísimos años de cual salió, pero yo creo que es rescatable para momentos de urgencia, probablemente, si, o sea, te digo, si lo tienes para momentos de urgencia, te ayudaría muy bien. Si te lo están vendiendo de una manera... pues económica también te convendría, porque pues puedes meter música, al menos yo este lo ocupo tanto para hacer unas pequeñas fotografías como cuando no llevo una cámara o no llevo mi celular y solamente pues este lo llevo, aparte que está muy pequeño y lo puedes meter en cualquier parte, me ayuda para cualquier emergencia, ocupo para escuchar música, o sea lo ocupo como si fuera un iPod. Bueno banda, hasta aquí dejaremos este video de hoy, espero que te haya gustado, si te gustó un super like, si te gustaría ver un test más profundo sobre fotografía y video sobre el iPhone 4, ponerlo a prueba en ese aspecto, pues ponlo en los comentarios y con gusto lo estaré haciendo, regálame tu super like. Y sin más que decir, nos vemos en otro video, posteriormente estaremos haciendo más videos de tecnología, siento que estaría muy bien aportar eso también al canal, pero bueno, yo me despido, un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.